Al menos si supiese dónde es. Y la hostia me la he comido aún así. A ver, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Sube. Este ya está hecho. Au. Este no tiene. Este está hecho. Este está hecho. Este está hecho. Ya que estamos, vamos a hacer esta zona segura.
¡Hala! Arreglado. Voy a esperar un día. Aquí tenéis vuestras baterías. Comprueba si tiene marcas de dientes. Bien hecho. ¿No te has liado al contar las baterías? ¿Qué más necesitáis para ese proyecto vuestro? A ti no te importa. Adiós. Mira, os ayudo. Porque yo qué sé. Soy Errol. Kyle Crane. Esta es mi sobrina Salia y ese es su hijo Eren. Perdona, Edward, pero hace bien en preocuparse demasiado. Nos persiguen unos hombres sin escrúpulos. No sé por qué, pero me resultas familiar. Lógico. Se invirtió mucho dinero durante la campaña para empapelar la ciudad con mi cara. Pues claro, eres Errol Asani, el gobernador de la provincia. Gobernador de nada. Pero Rice ha decidido que todas las figuras políticas son una amenaza para él. Así que ha ordenado mi ejecución. Casi me mataron una vez. Fue así como perdí la pierna. Pero parece que no se han rendido todavía. Un grupo de matones me ha seguido hasta mi último refugio en la colmena. Edward estaba allí. Dice que estaban registrando la zona. Es mera cuestión de tiempo que acaben llegando hasta aquí. Parece que estás metido en un buen lío. Te pagaría bien si me ayudases a salir de él. Me dicen eso muy a menudo. Créeme, lo que yo te ofrezco no te lo ofrecerá nadie más a ningún precio. Me lo pensaré. Vale, ¿qué se supone? Pintura para niños. Por aquí hay otro. Ah, ahí. Vale. Tengo puntos sin gastar, que son de...
Vale, el edificio a la derecha tenemos que ir ahí. ¿No? No, hop. Hemos llegado. Perfecto. En teoría es... ¿Me van a dar cosas mejores? Y tú también, creo. Creo. Me da cierta gracia que me dejase comprar el arco por lo que sea. Ah, claro, porque me lo quité antes. Pues no, no sé lo nuevo que se supone que me ha dado. ¿Has encontrado pinturas? ¡Qué bien! Eres el mejor. Los niños se van a volver locos. En el buen sentido. Toma esto. A ti te vendrá mejor que a mí. Es una PSP. Bueno. Más o menos. La pispi. Vale. Oh!
simple. No sé exactamente qué... O sea, un sitio que se llama La Colmena no me trae muy buenas confianza, la verdad, pero bueno. ¿Vale? Tiene toda la pinta de que es ahí. Venga, ven para acá. Okay. Oli. Pues si tiene una propuesta para mí, proponme. Ah, vale. Iba a hacerlo de todos modos, pero vale. Juas, juas, juas. Ah, ¿has terminado directo ya o todavía no? Ah, vale. Yo, que le iba a ser la Rai. ¡Ah! Una propuesta indecente, ¿verdad?
Aro. Vale. Hostia, las texturas ahí la ha costado. Bueno. A ver, ¿qué coño? ¿Qué estoy buscando? Un pequeño grupo de supervivientes ha asentado su campamento en el colegio. Su líder es Erol y antiguo gobernador de esta provincia. Dice que Rice le ordenó ejecución en un pelotón de hombres y lo están buscando en la colmena. Ahí no hay ni Peter. Ozan, ¿dónde diablos te has metido? Es Karim, el de la radio. Andy, contéstame. ¿Qué está pasando ahí fuera? Porque me voy a enfrentar contra Hulk. ¿Qué coño? Es algo que te digo, tengo una escopeta y sé cómo usarla. ¡Hala! Toda por culo. ¡Ey! ¿La ha pillado? No la ha pillado. Toma. A lo mejor me he pasado con la escopeta. O sea, las cosas como son. De hecho, sí, me he pasado con la escopeta. Me he pasado con la escopeta. Espérate. Vamos a hacernos un favor. ¿Alguien me puede, por favor, vender una pipa? Hago esta misión y literalmente me voy. Así que ahora voy. Yo me quedé en la misión de camiones. Creo que sé cuál me dices. El número 5, vale. Este es el 4.
Ese es el 6. Ese es el 5. Bueno, pues ahora hacer limpieza. Que no, dice. Que no, dice. Con todos y más, no te preocupes. Somos amigos, ¿verdad? Más o menos. Hemos desconectado el ascensor. Nunca se sabe. ¡Estás muerto! ¡Susto! ¿No? Vale, por aquí no puedo subir. ¿Y por dónde entonces? Ah, vale. Aquí. ¡No! ¡Gilipollas! Karim, soy Crane. Suelta las armas si no quieres morir. ¿Qué puto problema tienes? Esto no tiene nada que ver contigo. Lo siento, pero Ero Lassani sí tiene que ver conmigo. ¿Trabajas para él? Eres idiota. Yo era su guardaespaldas. Cuando todo se fue a la mierda y construyeron el muro, nos vimos sobrepasados. A él lo mordieron en la pierna. Lo llevé a ver a Randall, el único médico que conocía en la colmena. Y se la cortamos. Fue limpio. Fue la única forma. Si no lo hubiésemos hecho, se habría convertido. Pero ese cabrón cabezota nunca nos perdonó. Así que nos separamos. ¿Y por qué estás persiguiéndolo ahora? Cuando empezó todo, las autoridades evacuaron a todos los políticos. Errol nos dijo que había un helicóptero en camino y que nos iba a llevar con él. Pero lo mordieron. Y con toda la mierda que pasó después, perdimos el vuelo. Pero cuando encendiste el transmisor, escuchamos a Errol pidiendo evacuación. Hace un par de días alguien le contestó desde el exterior. Ese viejo cabrón tiene un billete de salida y yo quiero el mío. ¿Y qué pasa con Rice? ¿Qué interés tiene él? No le interesa una mierda. Esto es cosa mía. Tan solo quiero salir de Harran. No vas a llegar a ese vuelo. A esa conclusión ya había llegado yo solito.
pero quiero irme de aquí. Si te vuelvo a ver, me esperaré lo peor. Me parece bien. Buena suerte, Crane. La vas a necesitar. Ah. Bo. ¿Vale? Coño, yo pensaba que iba a ser bastante peor. Vale. Mira, si por lo que sea aquí no tira, pues a tomar por culo. ¿Los has encontrado? Sí. La versión de Karim de cómo perdiste la pierna es un poco diferente a la tuya. Así que has hablado con él. Edward tenía razón. Hablas demasiado. Deja la tarea de hablar a gente como yo, y yo dejaré lo de matar a gente como tú. En fin, Karim era mi guardaespaldas. Permitió que me mordiesen, pero no lo culpo por ello. Te salvó la vida. ¿Cortándome la pierna? Me mordieron por la mañana del mismo día que empezaron a distribuir inhibidores. ¿Lo entiendes? Le dije que la anticina llegaría en cuestión de horas, que solo teníamos que esperar. Pero no, tuvo que hacerle caso a ese médico idiota. Karim me agarró mientras el carnicero me cortaba la pierna. Ahora se cree que debería sacarlo de aquí. Le dije que no lo ibas a hacer. Tendrías que haberlo matado. Deja la tarea de matar a gente como yo. Tienes razón. Puedo sacarte de aquí, Crane. ¿Y si me gusta estar aquí? Es posible que hayas llegado a algún acuerdo, pero no se cumplirá. Te han mordido. Se te ven los ojos. Nunca podrás superar la cuarentena Ifor. ¿Superar el qué? ¿Ves? Ni siquiera sabes lo que está pasando en el mundo real. No sé a quién crees que conoces, pero no son políticos. Y somos los únicos que te podremos ayudar ahora mismo. ¿No me crees? Pues considéralo un as en la manga. Un plan B. Por si no te habías fijado, en esta ciudad las cosas no siempre salen como uno espera que salgan. ¿Y qué haríamos si me interesa tu oferta? Dos cosas. La primera, necesitamos pintura para marcar el tejado. No hay pintura por aquí, así que tendrás que salir a buscarla. Y la segunda cosa sería... Bueno, digamos que saldrás de aquí mejor de lo que llegaste. Pero eso... Voy a buscar pintura. Hay una obra cerca de aquí. Voy a echar un vistazo. Completa la primera misión. Luego hablaremos de la segunda. Confía en mí. Vas a estar muy satisfecho con el resultado. Pero eso ya para mañana.